Tufferuccio Lamborghini. And this is the car, the Lamborghini Centenario. La marca de automóviles superdeportivos Lamborghini dio a conocer su última gran creación en el último International Motor Show de Ginebra, en Suiza. El Lamborghini Centenario, sin duda, es una creación que alcanza la perfección, como lo describe su campaña. Este nuevo superdeportivo fue creado en la celebración del primer centenario del fundador de la marca, Ferruccio Lamborghini. La edición limitada de lujo cuenta con una carrocería fabricada en carbono y aluminio, que le permite al centenario tener un diseño aerodinámico, que conseguirá una velocidad máxima de 350 km por hora en aproximadamente 30 segundos. Esto acompañado de un motor V12 de 6 litros que genera hasta 770 caballos de fuerza y que se complementan con una tracción 4x4. Esta obra de ingeniería automovilística desarrolla todo este potencial en una caja de 7 velocidades, logrando un máximo de 8.600 revoluciones por minuto. Solo 40 afortunados compradores podrán tener el placer de manejar este carro, el cual tiene un valor aproximado de 1.75 millones de euros. El evento de compra se realizó privadamente en Pebble Beach, antes de su presentación oficial, y tuvo tal éxito que se lograron vender todas las unidades disponibles de esta edición. Con el centenario, Lamborghini demostró su poderío una vez más en el mercado automotor, y se llevó toda la atención del International Motor Show de Ginebra 2016.